Tenemos a Pedro Altamirano, presidente de la Asamblea Nacional Andaluza. ¿Cuál es el objetivo de su asamblea? Porque nosotros no queremos un estatuto, nosotros queremos una constitución. O sea, a los andaluces nos dieron la oportunidad de decidir un 28 de febrero y ahora, en el siglo XXI, se le niega a los catalanes. Eso es una locura más dentro de la esquizofrenia perdida en la que se mueve el gobierno de España. Tenemos una nación, tenemos una constitución. Déjeme usted que me gobierne como una república. No proclamamos la República Andaluza meses después de proclamarse la República Catalana porque vino un señor bajito con bigote y dijo que aquí se había acabado todo. Supongo que, igual que defiende la libertad del pueblo andaluz a conseguir su voluntad de ser una república, también debe defender la ansia de los catalanes para conseguirlo, ¿no? Pero muchos de ellos siguen teniendo un miedo o una sensación de traición a su pueblo, a su país, por el hecho de defender la República Catalana. ¿Qué les diría a toda esa gente? ¿Cree que Andalucía tiene esta capacidad para generar riqueza? Nada. No hay un andaluz en Andalucía que no tenga un familiar en Cataluña. Lo que se está defendiendo hoy en Cataluña no es ya un referendo, es la democracia. Si la democracia falla en Cataluña, lo que nos queda en las próximas décadas es una dictadura. Como falle Cataluña, fallamos todos. Y como triunfe Cataluña, triunfamos todos. No se puede, bajo ningún concepto, secuestrar el derecho a decidir de un pueblo. Ojalá la Susanita le llegase a la altura de los zapatos a Forcadell. El mayor enemigo que tiene el Estado español se llama España. Y mientras España Hacienda sea una, pues que nos iremos empobreciendo. Y quien se va a cargar España no somos los nacionalistas, quien se va a cargar España es la propia España. ¿Por qué cree que Pablo Iglesias no apuesta por una república catalana? La única persona que ha pronunciado la palabra Andalucía en el Parlamento español ha sido Joan Tardà. Ha tenido que venir un señor de Esquerra Republicana a pronunciar la palabra Andalucía en el Parlamento español. Cuando Podemos, con unos cuantos diputados ahí, todavía no le he escuchado yo la palabra Andalucía. Cataluña, ¿cómo definiría usted la mentalidad del Estado español? En ese sentido, y a ver cómo lo digo para no terminar aquí en Picassé.